Realmente hay dos noticias que ocupan el centro del universo político, de la opinión pública en la Argentina. Una tiene que ver con algo que conocimos ayer a la tarde en materia informativa, que es que, bueno, Argentina fue a comprar 25 millones de vacunas Sputnik rusas, que las vamos a tener entre diciembre y enero, que se van a poder vacunar 12 millones de personas, sobre todo los núcleos más complejos, los factores de riesgo, sobre todo de alto riesgo, pero que significa claramente cómo el gobierno de Alberto Fernández empieza a derrotar la pandemia de manera contundente. Automáticamente que se conoció la noticia, aparecieron los voceros del establishment económico de este país a ponerla en crisis. Digo, a ver, todos coincidimos que el aparato científico ruso es uno de los más importantes del mundo, que independientemente de los resultados finales de la carrera espacial, los primeros en poner una nave en el espacio, precisamente la nave Sputnik con la perra Laika, fueron los rusos. Un aparato científico de enorme prestigio, que tienen muy desarrollada su vacuna. Como no la tiene Occidente, ninguno de los laboratorios privados de los Estados Unidos y de Europa han logrado avanzar más allá de la fase 1. Estos están en fase 3, que es la fase que se dedica a ver el impacto específico. Ya saben que la vacuna cura. Ahora quieren ver los impactos específicos en determinados lugares de la población. Ahora, la vacuna trae también resultados políticos que hay que ponerse a analizar. Y tienen un fuerte impacto en lo que es la hegemonía mundial. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la segunda ola en Europa? Hay una segunda ola terrible, asesina. ¿Saben por qué? Porque no tuvieron vacuna entre la primera y la segunda ola. A nosotros no nos va a pasar lo mismo. Entre la primera y segunda ola va a haber 12 millones de argentinos vacunados, de altísimo riesgo. El cambiemita gorila, que por razones políticas pone en tela de juicio la vacuna Sputnik, muy fácil, que no se vacune, que no se vacune, y punto. Diría mi finado viejo, un gaucho de la pampa húmeda, que se caguen, muchachos. La verdad, orgulloso por esta decisión trascendente del presidente de la República. Lo dijo Cristina el otro día. El que toma las decisiones es él, y lo hace en absoluta soledad. Ahora, en enero va a estar terminada la fase 3 y va a haber reconocimiento de la OMS a la vacuna rusa. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Va a mirar para otro lado? Ahora, si Europa no mira para otro lado y rusos y chinos tienen la vacuna, muchachos, vamos a una nueva hegemonía política, moral, trascendental en el mundo, la hegemonía rusa-china. Un Estados Unidos que hoy tiene que elegir presidente en medio de una debacle humanitaria tremenda que le ha dejado
250.000 muertos, millones de infectados, la pérdida de 50 millones de puestos de trabajo, la peor catástrofe de los Estados Unidos en toda la historia. ¿Qué podemos esperar los latinoamericanos, los argentinos de esa elección, donde tienen que elegir entre dos cavernícolas, donde se han hecho del imperio los buitres financieros, que son como una especie de élite dominante, de élite superadora, esas élites que se han enriquecido vilmente con el tráfico del dinero, que se han enriquecido vilmente sometiendo por la vía de la globalización y de las ideas de Milton Friedman a miles de millones de seres humanos. No tienen nada que ofrecer al mundo la elección norteamericana. Biden es el sector financiero, es los buitres, y el otro es un nazi, una bestia de ultraderecha que probablemente de ganar elija el camino de la guerra como salida a la pandemia. Porque se ve clarito en el horizonte inmediato de que se viene una tremenda derrota política para el imperio norteamericano. Los desafío a que hagamos un poco de futurología y miremos el tiempo que viene. ¿No terminará siendo la Sputnik la vacuna que pare la pandemia en los Estados Unidos? Un hecho impensado, pero que muchos deberíamos tener en cuenta. Creo que es una medida muy inteligente la del gobierno argentino, que si tenemos 12 millones de vacunados y logramos profundizar esa vacunación los primeros meses del año que viene, empezamos a superar una de las peores tragedias de la historia argentina, que ha sido la pandemia de coronavirus. Ahí están los agoreros de la muerte, la élite dominante, Macri, Manieto, Estados Unidos, tratando de sembrar sospechas, de sembrar dudas, de quebrar la moral del pueblo, de querer quebrar la fe en la vacuna, de cortar el camino político de Alberto Fernández. Ahí están. Pero creo que están ante una tremenda derrota. Una tremenda derrota. Me gustó mucho el gesto simbólico de Alberto Fernández de haber decidido no vacunarse y ponerse en términos de igualdad con el resto de la población. Yo lo decía hace poco, muchos peronistas tienen camioneta 4x4, y tienen iPhone, y tienen obra social privada, claro que las tienen. Ahora, la diferencia entre un peronista y un cambiemita es que el peronista quiere que los 44 millones tengamos lo mismo. El macrista pro-oligarca, pro-imperial, se resiste permanentemente. Él no quiere que el común del pueblo, los 44 millones, puedan disponer y gozar de los mismos bienes. No lo quiere. Son dos temas que van a ocupar el centro de la política argentina, y yo diría mundial. La elección norteamericana, sin alternativas, en un pueblo sometido a gravísimas tensiones, decía uno de los directores editoriales del New York Times hace algo más de un mes, que se vive un clima político en los Estados Unidos similar al previo a la guerra de secesión, entre el norte industrialista y el sur ruralista, que se vive un clima similar. Esta noche puede pasar cualquier cosa en Estados Unidos.
Y creo que con esta vacunación masiva de la vacuna rusa, donde no dudo que Cristina Fernández de Kirchner habrá tenido que ver, todos conocemos perfectamente la excelente relación de Cristina con Putin. Alguna vez en esas comidas que se hacían a raíz de visitas de mandatarios internacionales en el Museo del Segundo Centenario, atrás de la Casa Rosada, me tocó compartir con generales rusos y con el embajador una comida que Cristina le brindaba a Putin. Al retirarse pasó por las mesas y pude darle al presidente de la Federación Rusa la mano y bueno, darme cuenta que estábamos en momentos trascendentes. Esas relaciones que construyó Cristina, esas relaciones que cultivó a lo largo de la historia, hoy florecen. Y la vacuna generosa, abierta al mundo, junto con otras cuestiones que están pasando y que van a prosperar en la Argentina de dentro de unos días, como la firma del convenio con China por la ruta de la seda. Alberto va a firmar inversiones chinas en la Argentina, escuchen, por 18.300 millones de dólares. Si China aporta la ruta de la seda y Rusia aporta la vacuna Sputnik, Argentina está empezando más temprano que tarde a constituirse, a formar parte de un nuevo alineamiento mundial. No lo tengan duda. Está muriendo de agonía, de enfermedad, de su propia brutalidad el imperialismo norteamericano, que tanto daño a lo largo de casi un siglo le ha hecho a la humanidad, en particular a los pueblos del tercer mundo. Que tengan un lindo día. ¿Y saben qué? Quiero que hoy escuchemos algo que ninguna radio te lo van a pasar, que está prohibido, que es indeseado para aquellos que cobran ingentes pautas y que viven del billete de los sectores poderosos en la Argentina. Que se caguen. Hoy van a tener que escuchar la Internacional por Quilapayún, porque los pueblos del mundo estamos volviendo. ¡Viva la vida! ¡Viva Argentina! ¡Viva Rusia! ¡Viva China! ¡Viva los que pelean por un orden distinto, por un planeta más justo, más democrático, más equitativo, más igualitario, donde el hombre no sea el lobo del hombre! ¡Buen día!